Esta semana el equipo de Mr. Tours TV se trasladó a Miches, un interesante municipio de la provincia del Ceibo que cuenta con playas, lagunas, ríos y montañas espectaculares. Acompáñanos a conocer más de esta hermosa región dominicana luego de los comerciales en esta nueva entrega de Mr. Tours TV. ¿Quieres enterarte y aprovechar las mejores ofertas de turismo dentro y fuera del país? Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, en Instagram. Mr. Tours, los expertos en turismo y entretenimiento. Resuélvele a mamá. 10 casas totalmente amuebladas con su carro nuevecito. La sala completita, también el comedor. Y tiene una cocina repleta con de todo. 3 habitaciones, un computador, todos los gaveteros y el televisor. Tiene una terraza, también un barbecue. El juego para los niños, ¿qué más me pides tú? Y en la marquesina, un carro nuevecito. Compra tus boletos en los puntos de venta de Leisa, tu única loto, por solo 100 pesitos. Y en todas las agencias de Caribe Express. ¡Resuélvele a mamá! Para ti que buscas las mejores opciones en tours, hoteles, excursiones nacionales e internacionales, fiestas y jornadas empresariales u organización de todo tipo de eventos, Mr. Tours es la solución. Llámanos a los teléfonos 809-435-1071, 829-818-1533 o al correo mr.tours@gmail.com. Mr. Tours, expertos en turismo y entretenimiento. El día de hoy vamos a conocer lo que es la Montaña Redonda en Miches, uno de los lugares de moda actualmente en lo que es el turismo en República Dominicana. Así que acompáñanos a conocerla en este reportaje que te traemos a continuación. Ya en la cima de lo que es Montaña Redonda nos encontramos con Ramón Pion, que es el propietario de esta propiedad tan encantadora que está cautivando a todas las personas en Santo Domingo y del extranjero que quieren visitar lo mejor de Miches. Señor Pion, háblenos de lo que es Montaña Redonda. Bueno, Montaña Redonda se ha convertido ahora mismo en un proyecto turístico de verdad, porque viene mucha gente de fuera, tanto extranjero como tanto dominicano. El caso es que estoy recibiendo más dominicanos que extranjeros ahora mismo. Mucha gente, claro que sí. Entonces lo que creemos es que ya el pueblo de Miches arrancó. Ya esto va a ser, son zonas turísticas. Aquí mismo ya no se habla de vender una tarea de tierra por tarea, sino por metro. Sí, el caso es que ya creemos que la cosa va a cambiar en esta área. Aquí tenemos sí mismo la Montaña Redonda. Aquí tenemos la Laguna Redonda, Montaña Redonda y Laguna Limón.
Sí, yo trabajo en el Rancho Laguna Limón, ahí con el Rancho Laguna Limón, que ese rancho es mío también, que trabajo ahí en esa Laguna Limón. Ahí yo tengo 3 lanchas que trabajan ahí, y luego los camiones, son 4 camiones que vienen para arriba y para abajo con las excursiones, y todo está marchando muy bien, tenemos caballos, tenemos de todo, una excursión completa, que ningún otro rancho la puede dar como la que damos nosotros acá. Entonces yo dividí las dos cosas ahora, yo dividí a Rancho Laguna Limón y dividí a Montaña Redonda. El que quiera una excursión más completa, coge a Rancho Laguna Limón, el que quiera una excursión más sencilla, que es buenísima, es Montaña Redonda, y usted conoce todo de aquí, porque de aquí usted ve toda la cordillera del Ceibo, ve la bahía de Samaná, toda la loma de Samaná, el pueblo de Miche, y aquí se ven las 2 lagunas, el mar de frente, aquí a la misma maravilla. Entonces mucha gente ahora está acudiendo más aquí a Montaña Redonda que en el rancho mío allá abajo. Qué bueno, de verdad que es un destino fabuloso, realmente. La vista, el paisaje que se ve por aquí, toda la naturaleza que rodea lo que es esta zona, es un lugar que nadie debe perderse. ¿Quién hizo el concepto de lo que es esto, los columpios, la famosa escobas voladoras, la hamaca? O sea, a nivel de redes sociales, lo que es Montaña Redonda ha sido uno de los destinos más fuertes en lo que va desde el año pasado para acá, más que todo, por lo menos para el capitaleño. Ya ustedes sí, lo tenían por acá. Pero ¿quién concibió todas estas ideas? Bueno, estas ideas surgieron de mí porque yo cuando era chamaco era travieso. Y luego, ¿verdad?, inventé aquí en Montaña Redonda hacer unos columpios sencillos, bajitos, para el turista. Pero después vi que al dominicano le gustaba mucho la aventura, lo que quería un columpio más alto. Y me inventé y compré todos estos palos, hice todos estos columpios aquí. Y ahora, en verdad, tanto el extranjero como tanto el dominicano, lo que quiere los columpios. La escoba, a la misma maravilla. Esa escoba ha andado el mundo entero, mano. Y muy fácil de hacer la foto. Y gracias a Dios, Dios nos cuida porque el cielo está ahí mismo, Dios está ahí, ¿verdad? Que estamos bastante altos. Entonces, nunca nos ha pasado nada, Dios nos cuida por ese lado. No se ha caído nadie de un caballo, ni de aquí de la montaña, ni de un columpio, ni de una lancha. Todo la misma maravilla, Dios nos cuida. Entonces, estas fueron cosas que yo me las inventé así, pero yo esta finca yo no la compré solamente pensando en turismo. Esta finca yo la compré fue para ganadería. Mi familia me decía, tú eres loco, te vas a matar ahí en esa loma vaqueando. Cuando yo amarraba un toro aquí, que ese toro cogía con el caballo para abajo, mire, era tamaña lucha, pero mi caballo y yo lo aguantábamos. Sí. Hasta que yo lo curara, lo inyectara, si estaba enfermo. Bueno, pero ¿qué pasa después con un extranjero de Puerto Rico visitando acá? Me decía, Ramón, pero vamos a trabajar en Montaña Redonda, lleva un turista a ver si le gusta. Traje un turista aquí y le gustó. Y de ahí entonces fui flojando un poco allá, a Rancho Laguna Limón, y cogí más para acá. Bueno, así un pum para acá. Pero las cosas que más me ha ayudado a mí en este proyecto se llama la carretera. Sí. Porque la autovía, oye, ha sido un pie de altar para esto. Porque ahora la gente sale de Bávaro, de la capital. Vamos a Montaña Redonda. Son cosas de minutos, porque de Bávaro aquí son media hora. Es muy rápido, muy rápido. Tengo mucha gente de Bávaro aquí a estos momentos. Pero es porque tenemos calle de verdad. Ahí yo siempre tengo que hablar de Danilo, porque tenemos calle de verdad, mano. Entonces, imagínate, creo que ya llegó la hora de explotar. Ahí abajo que se van a hacer las cabañas, que van a hacer los cineros, y van a hacer 40 villas y un campo de gol, y de ahí no se sabe cuántas cosas más van a hacer. Exactamente, sí. Y tengo unos proyectos muy bonitos aquí, a veces se dan, quiero inventar algo de un teleférico, dándole la vuelta a la loma, a la redonda, voy a buscarme un socio que tenga billete o una compañía que me lo financie, y voy a hacer eso también, para tener más atractivo también acá a la montaña, y también para que la gente se monte, porque es muy costoso, pero muy productivo, sí. Es necesario, y qué bueno que siguen surgiendo las ideas, que el proyecto no se quede aquí. Lo que es Montaña Redonda sigue creciendo, cada vez más las personas quieren venir a conocerlo. Veo que ustedes tienen lugares donde pueden las personas comer incluso. Exactamente, aquí siempre hay comida que la hace mi esposa, la comida que usted quiera se le hace aquí. Si usted llegó de repente, pues se le hace. También usted llama el día antes, mira peón, somos tantos, vamos para allá, para tu loma. Entonces, ¿qué? Se le prepararon la comida que usted pida y no hay problema. Sí. Bueno, pues ya ustedes están viendo lo que es esto que se llama Montaña Redonda. Un atractivo turístico de primer orden ya
para todos los capitaleños y las personas que también están viendo desde toda parte del país y desde el exterior del país, desde que ven ya las imágenes, el columpio, la escoba voladora, la hamaca y la paz que se percibe aquí, toda esta visual natural, no quieren dejar de perderse esto. Así que usted no se lo pierda, nosotros vamos a empezar a hacer trabajos ya más periódicamente por acá. El próximo mes, el día 5 de junio, estaremos visitando de nuevo Montaña Redonda con todos los clientes que quieran acompañarnos, así que la invitación está hecha. Contacten Mr. Tours y vengan, si, aunque sea por su propia cuenta, a disfrutar de todo este paraíso que es la Montaña Redonda. También tenemos aquel parqueo que está en la calle, ese parqueo no pertenece a mí. Mi parqueo está aquí arriba, pero también, si usted no quiere venir en su carro, llévese mi teléfono y usted lo que tiene es que llamar y yo le doy un camión, le doy mi jipeta, una camioneta muy bien preparada y te sube acá arriba y problemas resueltos, porque mucha gente dice que la loma es muy alta, a ver si me calienta mi vehículo, puede tener miedo, pero nada, el vehículo sube bien, lo que hay es pagarle el aire, ponerle la L y dele para arriba, que no hay problema, va a llegar muy bien. Y si así mismo, como te acabo de decir, si es que no quiere venir tu vehículo, pues tú me llamas, yo te doy un camión, te doy una jipeta o te doy una camioneta y te sube. Excelente. Sí. Bueno, pues ya la invitación está hecha. Todos a conocer lo que es la Montaña Redonda en Miches, el atractivo turístico más novedoso de todo el país. Y en este tour safari que estamos viviendo dentro de la excursión a Montaña Redonda y Playa Limón, estamos con Ricardo, el capitán que nos tocó en el día de hoy, está conduciendo este camión safari con el que hemos estado disfrutando. Cuéntanos, ¿cuál es la experiencia de las personas que vienen normalmente, hacen este tipo de experiencia y otras con las que tú estás involucrado? Bueno, realmente el que viene a este tour quiere volver porque le encanta ese servicio que le damos y así sucesivamente. ¿Cuál es ese momento cuando tú, manejando el camión, por ejemplo, te metes en un camino un poco difícil, enlodado? ¿Las personas se asustan o es cuando más disfrutan? Ahí es cuando más disfruto, cuando el camión se queda patinando en la loma o se avera, o yo lo doy un poco rápido y lo freno, ahí es que ellos se ponen contentos y vocean. Pero hemos visto que un camión ya con todo con toda la seguridad, o sea, con cinturones sumamente reforzados, con mucha potencia en el motor. O sea, ¿ese es el tipo de vehículo que se requiere para este tipo de actividad? Sí, señor, ese es el vehículo que se quiere y hasta ahora tenemos 20 años en esto y no hemos tenido ningún accidente, gracias a Dios y a nuestro esfuerzo. ¿Y qué otro tipo de actividades tú estás involucrado y ves que las personas disfrutan mucho por acá? La montada, la caminata a caballo, la orilla de la playa. El galope, la foto aquí en la playa, a caballo, y le damos la vuelta y eso es lo que más a ellos les gusta. Cuando le echamos los caballos a correr. Ricardo, hemos visto que tú eres un duro en eso. Te vimos ayer montando caballo con algunos de los clientes y definitivamente la invitación tenemos que hacerla nuevamente para que las personas vengan a disfrutar de toda esta belleza que nos da lo que es Miche, Playa Limón, Montaña Redonda y todas las otras actividades que podemos disfrutar por acá con personal calificado, humanamente siempre disponible, como es el caso de jóvenes como él. Así que le invitamos a que sigan disfrutando de Miche, apoya lo que es este turismo natural de esta región, que puedes disfrutar también a través de Mr. Tours. Vámonos con Mr. Tours de Película. En este momento vamos a traerte la recomendación cinematográfica de esta semana. Sensación de que un día vendrán a buscarte, a ti y a tus chicos.
Siento una enorme compasión por el pobre diablo que llegue a mi escuela buscando problemas. Muchos creen que el primer mutante nació hace miles de años. Era una especie de dios y se levantará de nuevo. Todos ustedes son mis hijos y están perdidos porque siguieron a líderes ciegos. Se acabaron los dioses falsos. Ahora yo estoy aquí. Siempre tenía a 4 seguidores. Como los 4 jinetes del apocalipsis. Juntos purificaremos la tierra para los más fuertes. Les vamos a arrebatar todo. Planea destruir este mundo. Morirán miles de millones. El mundo necesita a los X-Men. Te unirás a ellos, ¿no? ¿Que no querías que saliera más de la casa? Todos nosotros contra un dios. Vamos a la guerra. Olviden todo lo que creían saber. Ustedes ya no son estudiantes. Son X-Men. ¡Todo lo que construyeron caerá! Sino pa' yo ver cómo es que tú te encaramas, pa' brechar todos los días como te colocas cuando abres la ventana. Quiero ser tu vecino pa' yo ver cómo es que tú te encaramas, pa' brechar todos los días como te colocas cuando abres la ventana. Me gusta verla de espalda. Eso se ve toda la vaina. Porque lo mío me lo descarga. Mi novia fue por el espejo de mi casa. Parece que tú tienes una. Si quieres enterarte y aprovechar las mejores ofertas de turismo dentro y fuera del país, síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, en Instagram. Mr. Tours, los expertos en turismo y entretenimiento. Para ti que buscas las mejores opciones en tours, hoteles, excursiones nacionales e internacionales, fiestas y jornadas empresariales u organización de todo tipo de eventos, Mr. Tours es la solución. Llámanos a los teléfonos 809-435-1071, 829-818-1533 o al correo mr.tours@gmail.com. Mr. Tours, expertos en turismo y entretenimiento. Cada segundo, cada minuto me da vueltas, tú me descontrolas.
nuestra visita a Miche llegamos a un lugar encantador. Aquí estamos en Rancho La Cueva, un lugar por referencia a lo que es el turismo en toda la región, y estamos con su propietario Walter Prandle, un ciudadano suizo, austriaco. Austriaco. ¿Y qué tiempo tiene en el país? No, nací en el Tirol, pero donde uno no nace, uno mismo no decide. Así es. Y llevo más de 20 años aquí. Wow, 20 años ya aquí desarrollando lo que es el sector turístico. Sí, más o menos. Era, dijimos así, el pionero de la zona. Qué bueno. Nos llegan muchos comentarios, muchas fotografías de las actividades que tú haces en esta zona, de personas que vienen tanto de Bávaro como de la capital aquí, y son verdaderamente espectaculares. ¿Cuáles son los destinos que tú estás aprovechando por acá y que se pueden visitar de Rancho La Cueva? No, el mejor destino, de mi opinión, yo llamo la Cascada del Río Cedro, que está en la cordillera oriental. Lamentablemente no hay paso para allá, uno solo llega en caballo. Es una cabalgata de hora y media desde el rancho para llegar a la cascada, pero tiene un paisaje espectacular. Y aparte